Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de la Facultad de Artes para hablar hoy de la última carrera que nos quedaba pendiente en esta presentación de la oferta académica de la facultad. Y hoy nos toca hablar del departamento de Lutería, que como explicábamos recién, cuenta actualmente con dos carreras, Maestro Técnico Profesional de Lutería y la flamante Tecnicatura Universitaria en instrumentos de cuerda pulsada. Y para hablar de esto, hemos invitado, hemos convocado al profesor Carlos Baroni, al maestro Ricardo Abregú y a la estudiante Fernanda Tomi, que a quienes les vamos dando entrada y bienvenida a esta transmisión y agradeciéndoles, por supuesto, su tiempo y sus conocimientos que nos van a estar compartiendo hoy. Bienvenidos. Gracias, Muchas buenas gracias. tardes. Bien, como decíamos recién, la idea de hoy es que tengamos unos 30, 40 minutos para contar, bueno, sobre esta carrera tan querida además para la facultad, con tanto prestigio a nivel nacional y tanto prestigio a nivel internacional, y una de las carreras más populares de la facultad, si se podría decir, es una de las carreras que suele tener mayor cantidad de preguntas, por lo menos les digo que me toca siempre estar contestando los mensajes que nos llegan a las distintas redes de la facultad y es una de las carreras que más interacción genera, sobre todo con gente de fuera de la provincia. Esto también me parece que es un dato interesante, pero de eso sabrán mejor ustedes. Así que yo les voy a dar la palabra para que arranquemos con esta conversación, con este diálogo, contándonos de qué se trata estas carreras que ofrece el Departamento de Lutería. No sé a quién va dirigida la pregunta, pero bueno, yo puedo contarles que la Escuela de Lutería fue creada por el maestro Alfredo del Lungo, que vino de Florencia, Italia. Él vino para restaurar los instrumentos de la Orquesta Sinfónica. Entonces, él comenzó a enseñar y así se creó el Departamento de Lutería en esa época, ahora es escuela. En el año 1949, el año pasado estuvimos festejando los 70 años de la escuela. Y bueno, así fue que él comenzó y se hicieron dos cursos, un curso de construcción y restauración de guitarras y un curso de técnico profesional en lutería. Actualmente el curso de guitarras ahora es una tecnicatura y el de técnico profesional en lutería está en marcha, ¿no es cierto?, la reforma para que sea licenciatura en lutería, pero todavía no está eso determinado, ¿no es cierto? Hay que esperar que se implemente. Bueno, yo soy profesor de taller, y en la escuela hay tres turnos de taller, un turno mañana, un turno tarde y un turno noche. Y las materias teóricas son durante la semana, una o dos veces durante la semana, talleres de lunes a viernes. El alumno, cuando tiene que tomar una teórica, sale de taller, se le superpone, toma la teórica y vuelve a taller, porque el taller es lo que más se hace. Y bueno, en este tiempo atípico que nos toca vivir, estamos trabajando por internet, dando clases virtuales. Es un poco complicado porque la atención del docente de taller al alumno es personalizada, ¿no es cierto? Hay que ver cada trabajo, hay medidas milimétricas, el uso de la herramienta, de la puesta en funcionamiento de la herramienta, como los cepillos, por ejemplo, tienen su trabajo que es muy complicado hacerlo por este medio, ¿no es cierto? Entonces, estamos trabajando y esperemos que en algún momento ya podamos hacer clases presenciales. Pero eso depende de la provincia, del Ministerio de Salud, ¿cierto? Profe, cuéntenos un poco cómo están, son dos, nos decía actualmente, las ofertas académicas que tiene el Departamento de Lutería, de cuántos años son cada una y cómo están estructuradas los años. Bien, la carrera de la Tecnicatura Universitaria en Instrumentos de Cuerdas Pulsadas, así se llama,
especialización de guitarra solamente, dura 2 años. En primer año, tienen, a ver, tienen 7 materias y en segundo año tienen 9, son 14 materias que el alumno debe aprobar para aprobar el curso. Y después de maestro técnico profesional de lutería son 23 materias. Siempre está la parte práctica y la parte teórica. También se ven, por ejemplo, dibujo artístico, historia, historia del arte, historia de la música, historia de la lutería, música, teoría de solfeo, dibujo técnico. Todas esas son las materias teóricas. Hay más, ¿no es cierto?, que el alumno debe hacer para completar la carrera. Son 23 materias. ¿Qué aprende? ¿Qué aprende un luthier, ¿no? Digo, generalmente me imagino que las personas que quieren estudiar ya saben más o menos de qué se trata la carrera, pero ¿qué les enseña las carreras que se dictan en la facultad? ¿Qué aprende un estudiante que ingresa que tal vez no lo vaya a conseguir o aprender en otro lugar? ¿Sigo hablando yo? Bien. Bueno, un estudiante cuando va a ingresar a estudiar lutería debe tener la habilidad natural mínima, ¿no es cierto? Como alguien que va a estudiar música tiene que tener oído musical. Entonces se hacen unos trabajos previos a hacer el instrumento. Son unos trabajos en madera, usando, por ejemplo, un cepillo. Hay un trabajo que es solamente a cepillo, que le llamamos el lingote. Después hay otro trabajo que es una herramienta que se llama gramil. Entonces el alumno es como que practica un poco, se familiariza con las herramientas, con esos trabajos, y cuando finalizan esos trabajos, el docente evalúa si el alumno tiene condiciones o no. Porque podemos ver en la carrera que hay alumnos con muchas condiciones, que trabajan muy bien, y otros que no tanto. Entonces, por ahí hay que decirle, mirá, tenés que buscar otra cosa porque esto no es para vos, ¿no es cierto? De la misma manera que alguien si va a tocar el piano, tiene que darle la mano a la octava, ¿no es cierto? O si va a tocar el violín, el oído musical, como le digo, porque en la guitarra, por ejemplo, tiene la división de trastes, pero el violín no. Todo instrumento de arco, violín, viola, violonchelo y contrabajo, no tiene la división de trastes. Entonces hay que tener oído musical para corregir con el dedo la nota. De la misma manera, en lutería hay que tener esa habilidad natural. Sí. Fer, Dime. te quería preguntar a vos que sos estudiante, que nos contés cómo has tomado la decisión de estudiar lutería y cómo está siendo tu experiencia hasta este momento, ¿no? A mí una de las cosas que me gusta mucho, que siempre veo en lutería, que es, ¿no?, una especie de comunidad entre los estudiantes, entre los docentes. Pero bueno, desde tu experiencia, ¿cómo has vivido también eso? Bueno, yo me acerqué a la lutería hace ya 9 años más o menos. Yo antes estudiaba violín, he estudiado siempre música, guitarra, piano, violín. Y bueno, un día pasó que se rompió el instrumento y el luthier más cercano estaba en Bariloche. Yo soy de Río Negro, Chipoleti, Neuquén. Para los que no ubican, es el norte de la Patagonia. Entonces, bueno, se rompió el instrumento y había que arreglarlo. Y el luthier más cercano estaba arriba del cerro, literalmente. Entonces, bueno, fue descubrir, llegar hasta ese punto. Y una vez que abrió el taller el maestro, empezar a descubrir las herramientas, las partes del instrumento que uno como músico muchas veces no tiene en cuenta, desde el alma, la cadena. O sea, ver el instrumento desarmado, abierto, para el músico es algo nuevo, ¿no? Porque uno siempre se dedica más a la técnica, más a la musicalidad, en vez que al instrumento en sí. A ver, ahí lo tenemos al profe Ricardo, a ver si está conectado, si nos logra escuchar. Me parece que no. Bueno, Fer, me parece que si querés seguir contándonos entonces en qué curso estás y un poco más esto de tu experiencia que nos estabas relatando recién.
Bueno, llegué a Tucumán sin conocer las provincias, sin conocer a nadie. Prácticamente fue un salto de fe. Y bueno, logré inscribirme, conseguir algunos datos para comenzar a alquilar. Y la que primero me recibió fue una compañera que bueno, ya creo que dejó la carrera. Y ella, digamos, fue la que me apuntaló dentro de la ciudad cómo tenía que seguir todo lo que es la parte de la inscripción, la parte burocrática, digamos, de la carrera. Y ahí después, bueno, conocí a varios compañeros. Tenemos compañeros que vienen de todos lados, desde Tierra del Fuego hasta Bolivia, incluso una compañera que ha venido de México. Entonces hay una gran ensalada de cultura. Y eso, bueno, enriquece muchísimo todo el ambiente. Eso. Actualmente estoy en cuarto año, con algunas materias teóricas de quinto ya. Y bueno, pensando en la última parte de la carrera, que es la construcción de la viola y el chelo, que bueno, es un instrumento que ya es muy grandote, entonces se impone solo pensar en construirlo. Claro. Cuéntanos esto, ¿qué es lo que se va aprendiendo a lo largo de los años? Vos decías lo último, estos instrumentos que te quedan pendientes para este último año, ¿cómo va evolucionando este aprendizaje a lo largo de la carrera? Bueno, en mi caso yo llegué a la carrera sin saber manejar siquiera un martillo, porque como, bueno, estudiaba música, estudiaba violín, mi familia me cuidaban obviamente las manos, no me dejaban hacer absolutamente nada. Entonces, bueno, ingresé con coraje, básicamente, y bueno, uno se va incursionando en las herramientas. Empezás a descubrir la calidad, los diferentes tipos de calidad de herramientas. Hay mucha maña también porque hay herramientas que son tan específicas que no se consiguen, entonces uno aprende a construirlas. Y en eso, bueno, tiene que ver mucho, no solamente el profesor, sino también el compañerismo que hay, que siempre hay un taller abierto, siempre hay una mano que se te extiende cuando la cosa a veces se te complica. Profe. Sí, quería aportar algo. Fernanda es una muy buena alumna de la escuela. Ella ganó un concurso el año pasado con un violín. Sí, y Sí. es un gusto tenerla ella en la escuela. Muy buena alumna. Eso ha sido muy interesante. Si pueden contarle para quienes se están sumando o quienes después vayan a ver este video, porque les recordamos a quienes nos están siguiendo que esta transmisión va a quedar en nuestro Facebook y después la vamos a subir también al canal de YouTube, sobre esta celebración del año pasado, porque además se hizo un concurso que se repite, ¿no? Cada tantos años. Sí, ya va el quinto, me parece que vaya, quinto concurso que se viene haciendo. Y se ven muy buenos instrumentos. La escuela está catalogada en muy buen nivel. Yo estuve en Europa y allá me enteré que la escuela estaba en un muy buen nivel. Tenemos egresados en distintas partes del mundo también que están trabajando. Y bueno, es un orgullo pertenecer a la escuela de lutería. A mí personalmente me gustan mucho la lutería clásica italiana, ¿no es cierto? Instrumentos de arco. Y bueno, también me gustaría contar un poco cómo comencé yo. Sí. Yo empecé hace muchos años, en el año 1981, 39 años ya que comencé haciendo lutería. Entré a la escuela y fui discípulo del maestro Alfredo del Lungo. Y yo encontré en la lutería lo que a mí, dos cosas que me gustaban, que era el trabajo manual, porque yo desde chico me hacía los juguetes y siempre estaba haciendo cosas manuales, y la música. Yo empecé a estudiar violín cuando tenía 7 años. Entonces, para mí fue apasionante ver por dentro un violín, por ejemplo, y construirlo, ¿no es cierto? Y bueno, es lo que me apasiona y lo que me gusta hacer. Y bueno, actualmente tengo mi taller donde estoy construyendo, y también soy luthier de la Orquesta Sinfónica de la universidad. Y bien,
Y todo lo que uno ha aprendido lo vuelca en los alumnos, ¿no es cierto? Hay alumnos que tienen muy buenas condiciones, como decía recién, y da gusto enseñar las cosas que uno sabe, porque por ahí dicen que hay algunos secretos, ¿no? No, son cosas que uno va descubriendo a partir de, con los años va descubriendo algunas cosas que, bueno, se las puede transmitir a los alumnos. Y bueno, la lotería a mí me apasiona. Yo estoy dando clases en el turno noche junto con el director de la escuela, el maestro José Luis Cardoso. Estamos los dos atendiendo el turno noche que comienza a las 18 y 30 y termina a las 21 y 30 horas. Y algo para destacar, para señalar que la escuela de lutería depende de la Facultad de Artes, pero no funciona en el local de la facultad en Bolívar y Chacabuco, sino que está en el anexo de calle Buenos Aires 768. Ahí está funcionando la escuela de lutería. Bien, profe, una pregunta que nos han hecho en las otras charlas que justo usted decía de los horarios de clase, esa como que sería una de las preguntas, ¿no? Que suelen repetirse en qué horarios son el cursado. Y la otra pregunta respecto si son carreras, nos han preguntado en la mayoría. Si son carreras caras o si la facultad acompaña también con algunas herramientas para los estudiantes. Eventualmente nos suelen aportar algo para comprar herramientas, pero es mejor que cada alumno tenga sus herramientas. Las maderas son caras, porque viene todo de Europa, todo es importado, las maderas tradicionales, pero se las puede reemplazar por maderas de acá que se consiguen, ¿no es cierto? En guitarra, por ejemplo, se consiguen maderas como algarrobo, se consiguen maderas caoba, guayubira, todas esas maderas que se pueden reemplazar por el palisandro, por ejemplo. En la lutería de instrumentos de arco, la madera tradicional es el arce flameado y el pino abeto. Es una conífera, un abeto que crece en la nieve, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en nuestro país, en el sur, en Bariloche, pero no se los explota porque son parques nacionales. Entonces todo eso viene importado y son maderas caras, pero acá se reemplaza para que el alumno aprenda, ¿no es cierto? Sobre todo primero, segundo año, con el tarco, se puede reemplazar por algún pino nacional también, pero sí se trabaja, ¿no? No es algo muy, no es algo que sea inaccesible para el alumno. Claro. Sí. Fer, ¿esto cómo ha sido en tu experiencia? También contanos un poco, sobre todo porque uno siempre tiene ahí como cierta imaginación de que en lutería es, parece, ¿no? En el imaginario social una carrera más de hombres, ¿no? ¿Cómo ha sido para vos eso, ¿no? Y agradecerte, ¿no? Que sea también al departamento que te ha invitado a vos, que sos una estudiante mujer, a que puedas contar también ese testimonio de tu trayecto en la facultad. Bueno, cuando yo comencé en el año 2012, ahí en la escuela, el grupo de mujeres éramos muy poquitas realmente, creo que éramos menos de 15. Hoy, felizmente, somos más de 30, calculo. También de todos lados hemos venido y poco a poco vamos encontrando un lugar. A veces es difícil porque obviamente la mayoría son compañeros, pero bueno, de a poquito también uno se va apropiando del espacio, ¿no? Los maestros siempre ofrecen esa mano en cuanto a la enseñanza, en cuanto a incorporarse uno, pero a veces sí es complicado, no lo voy a negar, pero cada vez es más mejor, es mejor, es un espacio mejor. Está bueno que se vayan abriendo esos espacios y que se vayan tomando y apropiándose de esos lugares. Profe Ricardo, a ver si ahora puede escuchar. Ahora sí, Ahí ahora estamos. ahí Sí, estamos. no sé si me escuchan. ¿Me Te escuchan bien ahí? escuchamos. Sí. Perfecto. Bien. Sí, Bueno, me está traicionando la tecnología acá.
Sí, pero bueno, a ver si nos permite, aunque sea, que nos cuente un poco también desde su perspectiva, de su experiencia también de docente en la carrera, sobre esto que veníamos hablando, las características. Bueno, y una pregunta que yo siempre o un disparador que siempre les pido a los entrevistados y a las entrevistadas, ¿por qué le diría a alguien que sí, que se anime a estudiar lutería, ¿no? ¿Por qué le diría? A ver, por mi parte tengo miles de razones para decirle, pero creo que forma parte de lo personal. La música nos acompaña desde siempre, desde que nacemos. Nuestras madres nos reciben con un canto de cuna y ha sido durante toda nuestra vida. La música es parte de nuestra vida y la música no sería nada sin el desarrollo de los instrumentos, por supuesto, ¿no? Aparte de la música, cantada, pero el desarrollo de los instrumentos y la lutería formó parte de nuestra vida también, de forma directa. Ese sería el principal motivo por el cual yo recomendaría no sé si decir recomendaría, pero que sigan la carrera de lutería. Otra cosa es que el contacto con la madera, el contacto con el ambiente que se genera dentro de la escuela, el compañerismo, la familiaridad que hay dentro de la escuela es muy, no sé si se da porque no lo he vivido, no he estudiado otra carrera más que esta, no sé si se vive de la misma manera que se vive en lutería, si se vive como se vive en lutería. Esa familiaridad, esa amistad. Es una carrera donde, no sé si lo puede decir Fer que está ahí, pero es una carrera donde es como que todos somos iguales. Los profesores, los alumnos, como que no hay distinción y por supuesto que hay un gran respeto, pero hay un trato cordial como de pares. Con Daniel fuimos compañeros cuando estudiábamos y era así en aquel entonces, ¿no, Daniel? Así Y es. es como que siempre fue así y si Dios quiere va a seguir siendo de esa manera. El ambiente es muy lindo, el ambiente es muy cálido dentro de la escuela. Y bueno, aparte de las cosas que se aprenden, que yo supongo que ya Daniel y Fer deben haber hablado bastante sobre eso. Un poco han hablado, así que puede agregar un poquito más si quiere, profe, también eso. Si me ¿Cómo es? preguntas, me es más fácil. Sí, bueno, a ver, preguntarle primero que cuente qué materia es, ¿no? Y Bueno, qué yo es soy lo. docente de historia de la lutería, de las dos carreras, de la carrera del curso de técnico profesional luthier y la tecnicatura de instrumento de cuerda pulsada. También voy a estar a cargo de una materia que es la construcción de un instrumento latinoamericano en la tecnicatura. Eso ha sido algo nuevo que se agregó, ¿no? En el plan de la tecnicatura, ser también tener una impronta más latinoamericana, ¿no? Dentro del plan de estudio, por lo que tengo entendido. Sí, en realidad es como que se la ha llevado a cabo porque dentro de la carrera, si bien nosotros estudiamos en la ca carrera que principal, que fue la carrera de 5 años que estudiamos, construíamos una guitarra, principalmente se hacía en la parte de violería, luego se agregó guitarra, entonces se hacía una guitarra, dos violines, una viola y un violonchelo, eso era principalmente. Pero al lado de esto, muchos de los alumnos, muchos de los docentes también incursionaron en la construcción de instrumentos latinoamericanos. Yo fui uno de ellos, que construí tres cubanos, construí charango, construí ukelele, no me acuerdo más que otro instrumento, pero construimos, yo creo que todos los docentes y los alumnos han pasado por esa parte. Esto ha sido como llevarlo a oficializarlo dentro de las carreras, la parte de los instrumentos latinoamericanos. Claro, eso es muy interesante también, ¿no? Me parece ese nuevo giro de formalizar eso en el nuevo plan de estudio de la tecnicatura, Claro.
que como hablábamos recién son 2 años, y una pregunta que nos hacen generalmente también es si hay que tener conocimientos previos. Bueno, un poco lo habíamos hablado, pero si se requieren y si es, si bien siempre es recomendable tener conocimientos previos, pero si es un requisito excluyente para alguien que quiera ingresar a la carrera. A ver, yo, todos los que entran por lo general han tenido un contacto con la madera de algún modo y por lo general también han tenido un contacto con los instrumentos, ya sean como músicos o algunos entraron ya habiendo construido algún instrumento de forma por su lado, digamos, de forma particular. Yo creo que no tendría que ser un requisito para poder entrar a la escuela. Yo creo que los docentes están muy capacitados para poder enseñar desde cero a un alumno el manejo de la madera y el manejo de las herramientas. No tendría que ser, pero ¿qué es lo que pasa? Que siempre llegan con un conocimiento previo. Bien. Bueno, a mí yo no veo que haya preguntas, para mí ha sido bastante completo el panorama. Me gustaría sí un cierre que ustedes puedan, si bien lo decíamos recién, de que alguien que esté ahí, que no, que escuchándonos, que no se anime a tomar la decisión, bueno, que a ver, ¿qué le podemos contar de esta carrera, además de lo que ya se le ha dicho, para animarlo, para animarla a que ingrese, que en el 2021 se anime a dar ese paso de ingresar a la Facultad de Artes, de estudiar la tecnicatura o estudiar la carrera de maestro? ¿Algún mensaje como para cerrar? Les pido a los tres, así que les doy tiempo para que vayan pensando cada uno. ¿Qué le dirían a esa persona que está ahí, que no se anima, que no se anima, que tiene ganas, pero que no sabe todavía, que tiene algunas dudas, que tiene algunos miedos, que tiene tal vez algunos prejuicios? A ver qué se le puede decir para ayudar a que tome la decisión, ¿no? Un poco la idea de este conversatorio, de esta charla, era poder brindar la mayor información posible a las personas para que puedan tomar una decisión con la mayor cantidad de elementos posibles. Así que les invito a compartir en este cierre algunas palabras para esa persona que está dudando, y si le parece, empecemos ahí, por cómo los tengo, con el profe Daniel. Bien, la escuela ofrece una oferta académica, valga la redundancia, muy amplia. Los conocimientos que aporta al alumno son muy amplios. El alumno aprende de tecnología de la madera, conocimientos de historia, y también algo importante, que hablaba el profe también, se aprende a tocar, porque en cada año se ve un instrumento. En primer año hacen audio perceptiva, en segundo, guitarra, ejecución de guitarra. O sea que el alumno va tomando conocimientos también de música. En tercer año, violín; en cuarto año, viola; y en quinto año, violonchelo. Ejecución estoy hablando, ¿no? Así que la carrera ofrece muchos conocimientos para que salga un profesional completo, con conocimientos para afinar el instrumento, para ejecutarlo. Si bien no va a salir un concertista de chelo, pero va a saber tocar, afinar y el manejo, ¿no es cierto?, del instrumento. Y bueno, yo les animo a que si tienen la inquietud de anotarse en esta carrera, como decía el profe también, es un ambiente muy cálido. Trabajamos mientras circula el mate, conversamos con los alumnos mientras se está trabajando, ¿no es cierto? Por lo menos así es en la parte de taller. Y como decía, es una atención personalizada, vamos viendo cada trabajo de cada alumno, porque cuando empiezan un instrumento, están en distintas etapas de construcción del instrumento, entonces hay que ver el instrumento, y salen muy buenos instrumentos, ¿no? Se puede ver a fin de año cuando se rinde, se ponen en la mesa los instrumentos. El año pasado fue una cantidad enorme de instrumentos de muy buena calidad, y bueno, a nosotros nos enorgullece, ¿no es cierto?, que el alumno pueda
a sin ningún conocimiento. Yo conozco alumnos que no sabían lo que era una gubia, por ejemplo, y han hecho hermosos instrumentos. Así que yo les animo a que se inscriban. No sabemos bien cómo va a ser el dictado el año que viene, pero vamos a estar trabajando de alguna manera. Así es. Contamos de paso, aprovecho ese pie para recordar que la fecha de inscripción para las carreras, todas las carreras de la facultad, es comienza en el 17 de febrero del año que viene. Profe Ricardo. Sí, bueno, ahí como decía el maestro Daniel, él ya habló bastante de lo que es la oferta académica, también habló sobre la cordialidad entre los maestros, los alumnos, el mate de por medio, que no tan solo en el taller, Daniel, en las teóricas también, circula el mate. Quiero decir algo que capaz que muchos le encuentren sentido y capaz que otros no. Yo creo que lo más parecido a tener un hijo es hacer un instrumento. Yo creo que a todos mis compañeros les pasa, y a Fernandita también, le pasa lo mismo. Cada vez que terminamos un instrumento, ya sea que lo hicimos por lo que sea, porque lo queríamos hacer o porque nos lo encargaron. Es como que estamos teniendo un hijo, es parir un hijo para nosotros, yo por lo menos lo siento así, creo que muchos de mis compañeros lo sienten de esa manera. A veces hasta nos cuesta desprendernos de ellos. Así Así. que si quieren sentir la experiencia de parir un hijo, ya sea un hijo que no llore ni pida leche, sino que emita unos bellos sonidos musicales, esta es la mejor manera de hacerlo. Aparte, como decía Daniel, todos los años nosotros tenemos una gran fiesta, que es la que él comentaba recién cuando se hacen la presentación de los instrumentos. Ver los mesones cargados de instrumentos, de guitarra, viola, violín y violonchelo, para nosotros es una alegría enorme. Yo soy maestro de una materia teórica, pero es una cosa que no me pierdo, siempre voy, siempre estoy en el examen, observo a todos los instrumentos, y para mí es un orgullo que la escuela esté sacando, la verdad, unos instrumentos tan lindos como el de Fer, que ganó un concurso también. Ahí antes de pedirle el cierre a Fer, que la dejamos ahí Sí. para que haga el cierre, acá nos pregunta Fer Navarro que si respecto al cursado online, habría que aclarar que la carrera no cambia de modalidad, ¿no? Digo, no pasa de modalidad a modalidad virtual, sino que se adaptó al contexto de pandemia, ¿no? O Claro. sea, si el año que viene cambia la situación sanitaria y el coronavirus nos lo permite, las clases vuelven a ser presenciales. Esenciales, sí. Así que Así es. bueno, Fer, te pedimos el cierre a vos de esta transmisión. Te damos la responsabilidad. No, tremenda responsabilidad. Bueno, como alumna que vino de un lugar lejano, puedo decir que primero háganlo, si están convencidos de que ese es el camino, ¿no? Porque la lutería para mí es un camino de ida, es una aventura. Todos los días se aprende algo nuevo. Entonces, háganlo con miedo, si tienen miedo, pero háganlo. Den el salto este de fe, como yo lo hice en su tiempo. Y exíjanse, porque si bien la escuela tiene una planificación de materias teóricas y prácticas, uno tiene que ser tiene que tener ese fuego, ese motor de siempre querer más y mejor. Nunca conformarse y siempre pedir más. Y exigir, obviamente, pedirse uno mismo. Eso es lo que puedo decir como alumna. Siempre agradecida con todas las herramientas que me han brindado y los espacios que me han brindado todos los profes. Y bueno, eso, aventurarse. Aventurarse. Me parece un muy buen mensaje para cerrar esta transmisión.
Yo les quiero agradecer a ambos profe, a Fer, por este tiempo. A quienes nos han estado siguiendo también, les decimos que pueden buscar más info sobre la carrera, tanto en la página de la facultad, www.artes.unt.edu.ar, como en la página de la escuela de Lutería, que mientras voy hablando la voy buscando porque no... a ver, es luteriatucuman.wordpress.com. Ahí también pueden encontrar información específica sobre la carrera y recordarles que la fecha de inscripción, como decíamos antes, va a ser del 13 de febrero, del 17 de febrero al 30 de abril del 2021. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias, Fer, por habernos acompañado y espero que pronto nos podamos estar viendo ya en vivo y en directo. Muchas gracias. Ha sido un gusto, Sebastián. Buenas tardes. Un gusto igualmente. Un abrazo grande. Hasta luego. Y mil disculpas. No, por favor. La tecnología es así. Es así, traicionero. Traicionero. Chau, chau. Nos estamos viendo. Chau, chau.